Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más con Adrián Filinich. En Acceso Directo hacemos un link entre la realidad y vos. En este espacio multiplataforma de Ecomedios que lo invitamos a mirar en ecomedios.com y en el canal de YouTube, esto es el episodio 6 de Acceso Directo. Ahora haciendo un viaje a España. Estamos vía Zoom con Carlos Napoli, presidente de OPSA, de la Clínica Sodem. Él nos va a estar contando sobre la realidad española y sobre el aumento de las prepagas también. Y en nuestros estudios está Rafael Sainz. Él es tiene una agencia de turismo que se llama Tendencias Viajes. Puede ser gerente, presidente también. De todo. Bien. De toda la cancha. De toda la cancha. Rafa, bienvenido. Gracias. Al programa. Bienvenido, Carlos, también desde España. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un gusto estar otra vez con ustedes. Se te ve muy bien, además, te lo tengo que decir, con unos nuevos aires, nuevas luces. Tienen buenas cámaras. Bueno, ¿cómo es eso de andar sin barbijo afuera? ¿Cómo es eso de sentirse vacunado con las dos dosis? ¿Cómo está hoy España en cuanto a lo sanitario? Bueno, nosotros habíamos hablado hace unas semanas, creo, y estábamos realmente bien, viendo la luz al final del túnel. En estos días, como en todo el mundo, la aparición de la variante Delta y, digamos, un recrudecimiento de la incidencia generó una sensación de preocupación. Sin embargo, digamos que esta nueva o quinta ola, como le llaman aquí, tiene algunas connotaciones positivas dentro del drama que es la pandemia. Acá está, como bien decías, autorizado circular por la calle, digamos, en el espacio exterior sin barbijo. Sin embargo, es raro ver gente sin barbijo. La gente sigue usando la mascarilla, como dicen acá. En algunos lugares parece hasta extraño, porque los ves con mascarilla llegar a la playa y sacársela para ponerse en la reposera, ¿no? Claro. Y luego entrar a un restaurante y con mascarilla y sacárselo para sentarse en la mesa. Pero bueno, es el clima. Lo que me parece interesante comentarte, si te parece, es algunos datos de esta quinta ola. Bueno, ¿cómo no? Ha habido un incremento de contagios, sí, es cierto, pero si uno mira los gráficos, yo te puedo dar algunos números, pero si vos miraras los gráficos, que es una forma muy clara de visualizar qué es lo que está sucediendo, se ven los picos de las diferentes olas. Ajá. Y vos tenés que en los contagios tenés, por ejemplo, 4 picos bien marcados. Cuando vas a la internación, también tenés los picos, pero ya acá tenés los 3 primeros picos, que son, digamos, más altos. No, que están al mismo nivel, son complementarios, o cómo decir, son del mismo, en la misma intensidad que en el caso de los contagios, el caso de las internaciones. Lo mismo ocurre en el caso de las internaciones en terapia intensiva, pero cuando vamos a fallecimientos, en las primeras tres olas, el pico de fallecimientos acompañaba a los otros 3. Okay. En este caso, han crecido los contagios, han crecido las internaciones, ha habido también internaciones en terapia, pero prácticamente ha habido mucho menos fallecidos. Y esto se debe a, fundamentalmente, el grado de vacunación que hay acá, que es lo que hablábamos. Y en eso te voy a dar el dato exacto. Bien. Porque está bueno. Y es saber que aquí en España, al día de hoy, llevan administrados 57 millones de dosis. Claro. Y que tienen el 69% de la población, al menos con una, pero lo más importante es que está el 58.8%, casi 60% de la población, ya con las dos dosis. Bien. Y se proyecta que en 30 días llegarán al 70%, que es la búsqueda para la inmunidad de rebaño.
Esto es lo importante. Y es importante porque nosotros tenemos más o menos la misma población que en España, que en Argentina, 40 y pico de millones de habitantes. O sea, en un poco más de 2 meses, 70 días dijiste, van a lograr... 30 días entran al número, al objetivo de vacunar con las dos dosis al 70% de la población. Wow, qué notición. Y esto es la mejor salida para esta beta, ¿cómo es? La cepa delta, ¿no? La cepa delta, la que está haciendo estragos. Qué informe especial, claro, y qué y panorama, dato, ¿no? Porque... Un dato más de mercado, sí. Hablando de turismo. A ver. Me fui a dar una vuelta, aprovechando la libertad. ¡Qué lindo! ¿Tenés fotos? Sí, tengo. En León, que es una magnífica ciudad, paseando por la peatonal, saqué una foto... La estaba buscando para mostrártela, de una casa de artesanía, eso que regalan, que venden cosas para turistas, y había una vidriera entera de liquidación de barbijos. Había barbijos de colores, motivados, en liquidación. Es un dato. Qué dato el importante. Bueno, antes. Pasame la foto así en edición, la vamos a ir ubicando. Y además, como siempre, como nos pasó cuando empezaba, nosotros estábamos mirando España, Italia, estábamos mirando porque sabíamos que lo que pasaba en Europa venía después para Argentina, ¿no? Eso es lo fuimos sufriendo y por eso lo sumo a Rafael. Hablaste de turismo, hablaste de que paseaste por España. ¿Cómo lo viviste vos, Rafa? Sé que fue durísimo. Sí. Pero bueno, también lo que hizo Carlos recién, un poquito del pasado, un poquito de la hora y un poquito de cómo viene este nuevo escenario turístico. Sí, bueno, la verdad que, como vos bien dijiste, venimos copiando un poco en cuanto a números. Por ahí estamos un poquito más lejos, pero no estamos tan lejos hoy, ¿no? Por ahí hace 3 meses estábamos más preocupados por la vacunación. Hoy, la verdad que es alentador, porque realmente el nivel de vacunación ha permitido que tengamos ahora, en este momento, una temporada de invierno que no acompañó la nieve, pero es algo natural, claro. Porque Bariloche, Las Leñas, Chapelco están con muy, muy poca nieve y eso hizo que bajara un poquito el nivel de ocupación en los hoteles, en esos destinos que son de los principales. Pero a partir de la vacunación que tiene hoy Argentina, hubo una temporada de invierno que hace un año no existió. Nada. Cero. Claro. Hace un año fue cero. Y además cero. Estaba lleno de nieve, ¿no? Una gran temporada de nieve. Terrible. Una gran temporada de nieve. Salvo Ushuaia... Que tuve la suerte de estar hace 10 días, que estaba full de nieve y todas las reservas se concentraron en ese destino. La verdad que el resto estuvo muy, muy flojo de nieve y eso hizo que no hubiese tanto movimiento, que quizás también colaboró un poco y ayudó a que esta variante Delta no haya hecho crecido todavía una circulación comunitaria. Hablaste de Bariloche, Mendoza con Las Leñas, Neuquén. ¿Cómo estuvo la costa argentina en cuanto a visitas, en cuanto a turismo? No, bien. La costa siempre es un público que lo elige y como el atractivo natural quizás no es el principal de la costa porque no, la gente no se va a ir a meter al mar en invierno y eso pasa siempre. Uh-huh. Este año acompañó y los números estuvieron bien en la costa, igual que en Cataratas del Iguazú, que es otro de los destinos elegido en vacaciones de invierno realmente. Igual lo mismo en Salta, Jujuy y Tucumán, también hubo una buena ocupación. ¿Debo todavía las visitas a Salta, Tucumán, Jujuy? ¿Todavía debo ir por allá para conocer? Mirá, ahí tenés imágenes atrás tuyo. Imperdible. Qué lindo. Qué lindo dándose la vuelta por ahí. Hornocal, el Cerro de los Siete Colores en La Quebrada. Sí. La verdad que Argentina, bueno, tiene y eso atrae mucho al turismo español. Uh-huh. Están trabajando. ¿Va a haber apertura de afuera para adentro? Porque estuviste hablando de que el que se iba no podía volver y si tenía que volver tenía que hacerlo con cuarentena. ¿Va a haber apertura para los de España, para los de Italia? No hay fechas, pero sí ya se está trabajando en que los ingresos de extranjeros van a tener que, como requerimiento, las dos dosis de las vacunas y va a tener también que cumplir una cuarentena. Lo mismo que pasa hoy en España, lo mismo que pasa, por ejemplo, en Uruguay, que están a punto de lanzarlo, y muy probablemente Estados Unidos comience a pedir también las dos dosis de vacuna para ingresar
a territorio el certificado verde, el certificado sanitario. Carlos, ¿hay restricción de entrada a España? Si sabés, ¿no? Si no, lo averiguamos, pero... Los argentinos, sí, no pueden entrar directamente, ha cerrado la entrada de argentinos luego de la del incremento de contagios que hubo los últimos días. Bien. Esto, yo tengo gente, yo estoy con incertidumbre respecto de mi regreso, y tengo gente conocida que está varada en Madrid, en París, en varios lugares con restricciones para regresar. Sabe más Rafa de esto, pero sí. Iberia, por ejemplo, viene cancelando vuelos y 8 días antes del vuelo recién podés tener certeza si te toca volver. ¿Cómo yo escuchaba, me parece perfecto, sí. Es hora... Que se reactiven las cosas, yo creo que es necesario. Le querría decir que acá las playas están abarrotadas, la gente está... Así que la esperanza es que para este verano también pase en Argentina. ¿Cómo ves estas restricciones estando en España, teniendo amigos en París? Contabas que querían volver. ¿Cómo ves desde afuera que te pongan un freno a la entrada, ¿no? A la Argentina? A la vuelta, decís vos, sí, el regreso. Sí, al regreso. Bueno, yo hablo con mis amigos y me dicen, qué suerte, qué bien que estás vos, qué sol, qué lindo, el verano, tomando sol. Todo bárbaro. Vos podés estar en un palacio, pero si no tenés la llave para salir, estás intranquilo. Claro. Es una sensación extraña. Es decir, bueno, vos lo sabés mejor que yo, todos lo sabemos. La libertad es algo que cuando no la tenés completa es cuando te entras a preocupar y empezás a valorar. Tal cual. Son, la verdad, que medidas muy difíciles de explicar y justificar, pero había un 40% de incumplimiento de la cuarentena cuando la gente regresaba a Argentina. Altísimo. Hoy ese número bajó al 10%, el incumplimiento. Medidas, como te digo, muy difíciles de explicar y justificar, salvo por los números, que ahora están dando positivamente porque la gente cumple la cuarentena. Nosotros tenemos nuestro programa en Ecomedios AM1220, Ciudad Humana, los lunes de 15 a 17. Ahí decimos que estamos en una cuarentena o en una pandemia educada. Tiene que depender de cada uno el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de barbijos, en el aula, en el trabajo. Cuarentena o pandemia educada, del 40 al 10 y del 10 al 0, a que todos cumplan. Ese es el mensaje, por lo menos, que tratamos de dar junto a Mariel Urquiza, que es de los dos, la frase de cuarentena educada. Cada uno tiene que saber hacer y llevar al otro también ese aprendizaje. Carlos, te llevo a lo que habíamos terminado de hablar en nuestra última entrevista, que estabas pidiendo justamente una mayor inversión y una apertura para que se puedan aumentar las cuotas de las obras sociales. Y eso se logró de acá a enero, ¿es correcto? De las prepagas. De las prepagas, ahí va, perdón. Sí, eso hubo un acuerdo. Es importante ese acuerdo que hubo porque hubo toda una combinación de factores, Adrián. Para poner todo en contexto, yo te reitero, gente que pague de su bolsillo la cobertura de salud a través de una prepaga es poca en relación. Uh-huh. La gran mayoría de la población tiene la salud cubierta por obras sociales sindicales, obras sociales provinciales, PAMI, obras sociales del ejército, IOMA, es decir, hay una gran cobertura de obras sociales financiadas parte por el Estado, parte por el aporte de los trabajadores. Y una parte pequeña de privilegiados, llamémosle, o gente que tiene la posibilidad de, no estando satisfecho con la cobertura de salud estatal o de la seguridad social, compra el servicio de medicina prepaga en forma libre. No es el segmento que toman la medicina prepaga de aquellos que por desregulación transfieren su aporte a la medicina prepaga. Uh-huh. Pero eso también tiene que ver porque entra por la obra social. Bien. Te digo esto, ahora, el acuerdo al que se llegó con el aumento, la autorización, sí. Autorización que no es un favor, como que te autorizo,
es luego de presentar el incremento de los costos. No, y además lo ya estaba habíamos pidiendo, hablado, ¿no? El mercado como que lo estaba pidiendo. De todo esto, este acuerdo que permitió que existan los recursos en, ya te digo, en la medicina prepaga, que esos recursos se transfieran a los prestadores. Yo soy prestador, a mí me interesa que haya recursos para que la obra social y la prepaga puedan pagar al prestador, a la clínica, al sanatorio, al instituto de radiografías, a la farmacia. De ahí vienen los recursos. Y un actor tan importante como el PAMI, como las obras sociales provinciales, tienen que poner los recursos que, cierro, eran necesarios para poder firmar el acuerdo paritario para que se pueda aumentar al personal de salud, que en una época de pandemia como que estábamos atravesando, veía limitado o complicado el acuerdo salarial. Esto era una locura. Entonces, con una parte que es el acuerdo de aumento de las prepagas, más el acuerdo del aumento o el aumento del aporte de PAMI y demás a las clínicas que contrata, y la obligación o el compromiso, mejor dicho, de transferir esos ingresos, esos aumentos a los prestadores, es una buena noticia. Bien, las tres patas, ¿no?, que se tienen que dar, lo explicó clarísimo Carlos, y que se empiece a reactivar también, lo dijiste, los dos lo dijeron, cada uno desde su lugar, que se empiece a mover la rueda, porque al principio cuesta, empezás con muy pocos kilómetros de ventaja, pero lo que algo sí sirvió, y tiene una primicia, Rafael, que lo vas a ver la semana que viene en todos los diarios, es lo nuevo del previaje. Se viene el previaje, está confirmado. ¿Previaje 2 se va a llamar? Vamos a ver cuál es el nombre comercial. Técnico, comercial. Pero sí, va a salir con mucha fuerza, con mucha publicidad, porque la gente ya lo conoce, ya lo probó, funciona. Pero contale, en 30 segundos, ¿qué es el previaje? ¿En qué lo beneficia el que saca un ticket? Previaje. Contratando un paquete turístico en una agencia de viaje autorizada legalmente por el Ministerio de Turismo de la Nación, que son las agencias que toda la gente conoce, bien, que tiene confianza, es tener un reintegro del 50% para gastar en servicios turísticos en el destino que vas a visitar, y lo que te quede puede volver a invertirse en otro viaje o en ir a cenar afuera en el restaurante de la esquina de tu casa o comprarte algo en un shopping, unas zapatillas. Prácticamente todo excepto combustible y supermercados. Ahora, la mirada del usuario, que es el que lo sacó, la tarjeta del Banco Nación, la aplicación, el código QR, que está buenísimo, vino el 50%, yo lo usé en Bariloche, estuvo buenísimo con unas cabañas, y claro, 9 días alquilamos auto. Volvimos en el mismo aeropuerto, alquilamos el auto, desde ahí nos fuimos a pasear, y bueno, después comer también, que había Bariloche a la carta, ¿no? Y nos sirvió un montón, la verdad que una herramienta que la plata además vuelve. O sea, el Estado te lo da a vos y vos la volvés a gastar, porque tiene un tiempo. Sí, no, tiene un año de validez. Un año de validez. Lo importante, se pueden contratar directamente en cabañas, en alquileres de auto, pero si vos contratás en una agencia de viajes, un paquete, te da una apertura más grande del monto. Uh-huh. El previaje anterior fue de 200.000 pesos, tenías un reintegro, era el tope, 200.000, un reintegro de 100.000 pesos. Pero si compras, por ejemplo, un alquiler de auto solo, dentro de una agencia de viajes, ahí te cubre hasta 10.000 pesos. O sea, okay, conviene comprar en una agencia de viajes porque te abre mucho más el monto máximo de reintegro. Qué grande. Está bueno. O sea, que si va una familia, 4 personas, la madre, el padre y 2 chicos, cada padre paga una parte con su número de CUIT, entonces tenés hasta 400.000 pesos. O sea, reintegro hasta 200.000 pesos. Sí, sí, sí. Está buenísimo. No, está buenísimo. Yo aclaro que yo recibí el reintegro y con esa plata pagué el auto. Exacto, ¿ves? Eso fue lo que hicimos. Bueno, tenemos oportunidades, tenemos país para recorrer, tenemos el mundo. Tuviste la mirada acá en Acceso Directo de todo lo que hay que saber. Carlos, no sé si me quedó algo pendiente en el tintero. No, me quedé pensando en esto. Ojalá haya una reactivación. Ojalá la gente pueda, digamos, disfrutar y volver a la vida. Yo desde acá tengo la muestra de que es posible, porque aquí se ha reactivado, a pesar
de esta quinta ola, la gente sigue viviendo dentro de márgenes normales, y me dicen mis amigos que en Buenos Aires está sucediendo prácticamente lo mismo. Espero que la gente sepa, sea responsable, porque aquí viene la cosa de la responsabilidad. Si la gente no cumple, hay que perseguir al que no cumple. Manrique, ¿te acordás de eso o es muy viejo hablar de eso? Una vez dijo, no prohíban el uso del ascensor porque el del quinto piso deja la puerta abierta. Ese es un mensaje. Qué grande, qué grande. Gracias, Carlos. Y bueno, gracias. No, al contrario. A vos, Adri, gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Saludos también. Saludos. Suerte. Acceso directo, como dijimos al comienzo del programa, entre la realidad y vos. Esto fue Acceso Directo con Adrián Filinich.